Hoy presentamos El Tiempo. Como les decía, el relato de esta noche es un poco extraño, pero vale la pena ponerle atención, pues le puede suceder a cualquiera de ustedes. Había en cierto lugar de Honduras un hombre llamado Heriberto, muy amigable y dicharachero. Se había enamorado de una mujer mayor que él, llamada Julia María. La mujer había enviudado, según se decía, de un hombre que le había hecho la vida imposible. Pero ella rechazaba a Heriberto por su juventud. Mira, Eric, yo sé que sos un buen muchacho, trabajador y todo lo que vos querrás. Pero soy mayor que vos. Hasta podría ser tu mamá. Ay, no diga eso, Julia María. Para el amor no hay barreras y usted me gusta mucho. ¿Sabes qué me dicen mis amigas? ¿Y qué le dicen? A vos solo te falta tener pañales en tu casa con ese niño tierno que te anda buscando. Y usted les hace caso. Sí, todas esas mujeres son unas amargadas de marca mayor. Ay, pero es cierto, muchacho. Estás muy joven para enamorarte de una mujer madura como yo y de remate viuda. Búscate una de tu edad, muchacho. Es que ya le dije que a mí no me gusta ninguna mujer, solo usted, María Julia. Ya pasó mi tiempo, muchacho. Ay, si su marido la dejó enterita. No le hace falta nada. Es una mujer bonitilla y con ese cuerpazo que se carga. Ve, si aquí todos los hombres hablan de su belleza. No te digo que solo tonterías hablas, muchacho. Yo sé que algún día me va a hacer caso. Bueno, como amigo te tengo cariño, pero nada más. Entre nosotros no puede existir más que una buena amistad. No diga eso, Julia María, que de repente usted va a sentir lo mismo que yo siento. Eso jamás. Ya va a ver que algún día vamos a estar juntitos. Ni loca. Ya te dije, Heriberto, que te quiero como un buen amigo y nada más. Bueno, bueno, dejémosle las cosas al tiempo. Heriberto no perdía la esperanza de conquistar el corazón de aquella bella mujer de piel trigueña y de cabello largo. Estaba perdidamente enamorado, y entre más lo rechazaba, más amor sentía por ella. Heriberto, a pesar de su juventud, vivía solo. Sus padres habían muerto y él se hizo cargo de las propiedades porque era hijo único. Las mujeres jóvenes coqueteaban con él, pues sabían que era un buen partido. Él solo vivía para Julia María, el amor de su vida. Una noche, cuando se encontraba arreglando unas cosas personales, dijo en voz alta: es que si hubiera un poder para que el tiempo emparejara mi edad con la de María Julia, sería capaz de vender hasta mi alma. Cuando pronunció aquellas palabras, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió que alguien estaba ahí. Había una presencia que no podía ver, pero estaba seguro que allí en su casa se encontraba una persona. Sintió miedo. Aquella sensación de que alguien lo miraba, la sentía en su cuerpo. Se arrepintió de haber dicho aquellas cosas y fue cuando escuchó aquella voz. Te faltan dos en el tiempo. Dios mío, ¿qué es esto? Yo me voy de aquí. ¡Ay! Salió corriendo dejando abandonada su propia casa. Y la puerta quedó abierta. No tuvo valor de ver hacia atrás. Se fue directo donde su amigo Raúl. ¡Hey, Raúl! ¡Raúl! ¡Abrime! ¡Soy yo, Heriberto! ¡Raúl, abrime! ¡Ya voy! ¿Y vos? ¿Qué te pasa que venís asustado? ¡Ay, cállate, hombre! ¡Que me sucedió algo terrible! Pasa adelante. Cálmate para que me contés. Vení. Séntate por aquí. ¿No querés tomarte un trago? Ay, sí, hombre, dámelo. Que vieras cómo lo necesito. ¡Ah!
Heriberto se tomó el trago apresuradamente. Luego que se calmó, le contó detalle por detalle a su amigo Raúl lo que había sucedido. ¡Ay! Aquí todo el mundo sabe que a mí me gusta Julia María. Saben también que no me para bola. Pero no sé de dónde salió decir que sería capaz de vender mi alma por ella. Pero cuando oí aquella voz que me dijo que solo faltaban dos en el tiempo, ¡ay, ni quiera Dios! Salí corriendo. ¡Ay, creo que dejé la puerta abierta! Ve, con esas cosas no se juega, Heriberto. Sí, ya lo sé. ¿Me podrías acompañar a la casa a cerrar la puerta? Claro que sí. Voy a llevar la pistola por si las moscas. Ay, me pueden robar mis cosas. Ay, vos sabés cómo es la gente. ¿Cómo te sentís? Ay, ese trago que me cayó bien. Vámonos. Los amigos se trasladaron a la casa de Heriberto. En efecto, la puerta principal estaba abierta y la luz encendida. Sí, hombre, mira que por allí, por ese espejo, salió la voz. ¿No sería tu imaginación? Estoy seguro que no. ¿Y sentís ese olor? Hombre, huele como a quemado, ¿verdad? Respira bien para que lo sintás. Es verdad. Huele a puro azufre. Oíme, mejor te vas a dormir a mi casa y mañana vamos a buscar a alguien para que venga a bendecir esta casa. Es buena idea. Vámonos. Voy a apagar la luz y a dejar bien cerrado. Esa noche, Heriberto pasó la noche donde Raúl, valga la redundancia. Afortunadamente, los dos amigos durmieron bien. Sin molestias. Desayunaron temprano y Heriberto se despidió de Raúl. Ya sabes, nos vemos a las 5 de la tarde aquí en la casa. Ya voy a tener por aquí a Doña Tona para poder ir a bendecir tu casa. Sí, gracias por todo, Raúl. Ahorita mismo voy para la casa para terminar y arreglar unas cosas. Regresó el joven a su casa. Había desaparecido el olor a azufre. La revisó y todo estaba en su lugar. Posteriormente, y con más confianza en sí mismo, se fue a trabajar. A las 3 de la tarde regresó del campo y pasó por la casa de Julia María, aquella mujer que le había robado el corazón. Hola, Julia María. Hola, Heriberto. Fíjese que... No, mejor no le cuento. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le sucede? A ver, cuénteme. Que si se lo digo se va a reír o va a decir que estoy loco. Le prometo que no. A ver, cuénteme. Bueno, le voy a contar. Fíjese que por usted anoche casi me lleva el diablo. No me diga. ¿Y usted quiere que le crea semejante absurdo? Era una broma, no me crea. Y es que usted haría cualquier estupidez por mí. Ya le dije que no vamos a ser más que un par de buenos amigos. Vea, Julia María, por usted soy capaz hasta de dar mi alma. Ya van dos, te falta una. De nuevo un escalofrío hizo temblar a Heriberto. Julia María lo notó nervioso. ¿Qué le pasa, Heriberto? Se ha puesto pálido de repente. No sé. Me pareció escuchar una voz. Cállese, no me ponga nerviosa. Pase adelante. No se quede ahí parado. Ay, gracias, Julia María. Muchas gracias. Dios mío. Pero si está bien pálido. Le voy a hacer un té de valeriana para los nervios. Se lo voy a agradecer mucho. Cuando se quedó solo en la pequeña sala, dijo para sí mismo: no sé qué es lo que está sucediendo, pero si creen que me van a asustar porque me gusta esa mujer, se fregaron. Además, es cierto, muy cierto. Por ella soy capaz de entregar hasta mi alma. Solo una te faltaba. Cuando la señora regresó con el té de valeriana, el muchacho estaba desmayado. Y sucedió algo extraño, muy extraño.
Julia María no se dio cuenta que estaba rejuveneciendo. Se estaba convirtiendo en una joven bonita de 18 años. ¡Despierte, Heriberto, despierte! ¿Quién es usted? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Qué te pasa, Heriberto? Soy yo, Julia María. ¿Cómo? No es posible. ¿Pero y la otra? Aquí solo estoy yo, muchacho. ¿Y qué estás diciendo? Heriberto reaccionó. Se dio cuenta que algo había sucedido con el tiempo y abrazó a la muchacha besándola apasionadamente. La mujer reaccionó y se puso de pie inmediatamente. Y luego se miró en un espejo que estaba en la pared. ¿Qué está sucediendo aquí? Pero si estoy joven otra vez. Heriberto, soy joven. ¡Soy joven! ¡Soy joven! La muchacha salió corriendo enloquecida. Corrió y corrió sin parar. Heriberto iba detrás de ella sin poderle alcanzar. ¡Julia María! ¡Julia! ¿Qué te pasa? ¡Párate ahí! ¡Párate! Sus gritos fueron inútiles. La muchacha no paró de correr. El joven cayó al suelo agotado. Regresó al lugar y buscó la casa de su amigo Raúl. Pero, ¿estás quedando loco, Heriberto? ¿Qué te pasa? No es posible que Julia María se haya ido corriendo enloquecida convertida en una mujer joven. Si yo la acabo de ver. ¡Imposible! ¡Ella se fue corriendo! ¡Era una mujer joven! Esto está muy extraño. Yo la miré igual. Es más, le pregunté por vos y me dijo que habías estado en su casa, que te estaba haciendo un té y que después no te encontró donde te habías quedado sentado. ¿Cómo? ¿Eso te dijo? Claro que sí, hombre. La encontré en la calle porque te andaba buscando. Mira, haceme un favor. Acompáñame a la casa de Julia María. ¿Cómo no, hombre? Con gusto. Eso te iba a decir, fíjate. Que fuéramos a buscarla para que se te quiten esas tonteras de la cabeza. Pues no sé qué me pasa, pero vamos. Eso sí, nos venimos rápido porque doña Tona no tardará en venir para que vayamos a bendecir tu casa. Llegaron a la casa de Julia María. Ella abrió la puerta y... Puche, Cariberto, ¿qué te pasó? Me dejaste con el té de valeriana hecho, muchacho. Entonces, ¿no te hiciste joven? No sé de qué estás hablando, muchacho. Perdón que la haya tratado de vos, pero aquí sucede algo extraño. Heriberto se dejó caer en un sillón y comenzó a contar lo que estaba sucediendo. Habló de la transformación sufrida por Julia María. Les contó que ella, al verse joven en un espejo, había enloquecido. Por eso estaba muy confundido. Te voy a decir una cosa, Heriberto. Nunca un hombre debe ofrecer su alma por ninguna mujer. Hay espíritus malos que escuchan esas cosas y las hacen realidad. Mejor vámonos para mi casa. Ya les expliqué que doña Tona va a llegar para ir a bendecir la casa de Heriberto. Pues vamos antes de que este hombre se vuelva loco. Ah, ya ve lo que me pasa por quererla tanto. Pero no hay necesidad de hacer esas cosas. Vámonos, doña Tona debe estar esperándonos en mi casa. Sí, vámonos. Vámonos, vámonos. Bueno, puñeteros, ¿qué piensan? ¿Que yo soy juguete? Ya rato los estoy esperando. No se enoje, doña Tona. En el capítulo le vamos a explicar lo que sucede con Heriberto y Julia María. Cuando llegaron a la casa de Heriberto, eran las 8 de la noche. La señora dijo... Contate dichoso, muchacho, que no te has hecho loco. El diablo te escuchó y por eso te han sucedido esas cosas. No me lo van a creer... Pero él sí puede jugar con el tiempo. A ver, Heriberto, abrí la boca, muchacho. Te vas a tomar 3 cucharadas de agua bendita. Después te vas a poner de rodillas y le vas a pedir perdón a Dios por esas cosas que dijiste. Sí, señora. El muchacho siguió las indicaciones de la anciana.
y al caer de rodillas implorando perdón, las luces se apagaron. No tengan miedo, muchachos. En el nombre de Dios Todopoderoso, ¡vete de aquí, Satanás! Todas las cosas de aquella casa parecieron cobrar vida. Cobijas, sillas, trastos de cocina. Todo salió volando. Después hubo un gran silencio y las luces se encendieron por sí solas. De repente, apareció por la puerta Julia María. Pero no la verdadera, sino que la que Heriberto había visto joven. Echaba baba por la boca y tenía el pelo alborotado. ¡Te salvaste, maldito! ¡Te salvó el tiempo! ¡Vete! ¡Vete de aquí, Satanás! ¡En el nombre poderoso de Jesús! ¡Vete de aquí, demonio! Aquel engendro del mal desapareció envuelto en una llamarada. La calma regresó y Julia María abrazó a Heriberto. No sabía que me querías tanto, Heriberto. No me importa lo que digan, de ahora en adelante vamos a estar juntos. Vaya, eso sí me gusta. Y entonces que le vamos a dar gracias a Dios. Y cuentan que Julia María y Heriberto vivieron felices. Y nunca más Heriberto volvió a ofrecer su alma al diablo. Muy buenas noches.